viajeros, nos encontramos en Explore Fuego, un parque lleno de aventuras extremas. Aquí llevarás tus emociones al límite. En este video les vamos a mostrar todas las actividades que pueden hacer en el parque Explore, como subirse a los anfibios o aventarse de las super tirolesas para caer en el fuego. También les daremos algunos tips y recomendaciones que les servirán cuando vengas a este parque. Acompáñanos. Chicos, estoy muy emocionado porque el día de hoy vamos a visitar Explore Fuego. Nos han platicado que es un parque lleno de actividades extremas. El costo de este parque es de 1879 pesos por persona. Si adquieres tus entradas con anticipación, recibirás un super descuento en la página oficial del Grupo Xcaret. Explore Fuego, en sí les vamos a mostrar todas las tirolesas y todas las actividades que pueden realizar en este parque. Vénganse con nosotros, pues vámonos. Aquí abajo les vamos a dejar los precios de este parque. La verdad es más económico que Explore Día, pero aún así te divertirás a lo máximo. Es mucha actividad acuática y sobre todo vence los miedos a las alturas. Si tienes miedo a las alturas, créeme que es una buena opción para que vengas y te retes a ti mismo. Este parque abre sus puertas a partir de las 5:30 de la tarde. La principal diferencia de este parque con Explore Día es la magia que envuelve el ambiente nocturno en Explore Fuego. Por fin llegamos, chicos. Primero lo que hay que hacer es formarnos, hacer fila para recibir nuestros cascos. Protección ante todo, es obligatorio pasar por tu casco ya que te protege de todo tipo de accidentes. Y aquí ya podemos ver las actividades que nos ofrece el parque de Explore Fuego. Un tip súper importante, chicos, es que ya se traigan su protector de agua para el celular, ya que no te dejarán subir con él a menos de que traiga protección. Te mencionamos que en la entrada ya te incluye un locker donde puedes guardar tus pertenencias. Te recomiendo que traigas lo menos posible. Y como en todos los parques del Grupo Xcaret, cuentan con su mapa para que sepas a dónde dirigirte y qué actividades quieres realizar. Chicos, estas cuevas son formaciones que se hicieron hace miles de años. Bueno, hubo intervención del hombre para acomodarlas, pero la verdad están increíbles. Ahora sí, chicos, ya tenemos puesta nuestra pulserita y nuestro casco. Seguridad en todo momento al cruzar por todas estas cuevas tan hermosas. Ahora andamos en busca del corazón, que es el centro de todas las actividades. Chicos, adivinen cómo se llaman estas formaciones: estalactitas o estalagmitas. Las que cuelgan del techo son estalactitas y las que surgen de la tierra, estalagmitas. Ya lo saben, chicos. Es muy importante, chicos, que no toquen estas formaciones porque les ha costado millones de años en formarse. Y ahora sí, llegamos al corazón, al centro de las actividades extremas de Explore. Primero, amor, vamos a los locker a dejar nuestras cosas. ¿Qué le parece? Ok, sí. Vamos a dejar todas nuestras pertenencias aquí y únicamente nos vamos a llevar la cámara GoPro. Pues chicos, vamos a disfrutar de este gran parque en las tirolesas, todos aquí, pero vámonos. Y para aprovechar al máximo tu tiempo, a un lado del corazón tenemos el semáforo de las actividades, donde verde nos indica que está disponible y rojo es que está lleno. Así es que vámonos a los anfibios. Ya vamos caminando y podemos escuchar las tirolesas. ¡Vámonos a los anfibios! ¡Vámonos, vámonos! Para hacer esta actividad, primero pasamos por un centro de información donde nos indican cómo manejar los anfibios. Comentarles que no necesitan licencia, es muy práctico manejar estos vehículos todoterreno. Ahora sí ya nos trepamos a los anfibios, ahora sí a disfrutar de un viaje por la selva en la noche, chicos, qué miedo. El camino está lleno de curvas, subidas y bajadas y no es de alta velocidad. Y tomar tus precauciones y vivir al máximo tu experiencia. ¡Vamos! La duración de este trayecto es aproximadamente 30 minutos. Vamos, amor, porque me toca manejar a mí. Por si no lo sabían, chicos, aquí hay restos del meteorito con el que acabó los dinosaurios de todo el mundo. ¡Choca! Descubre los misterios de la selva al ser el conductor de tu propia aventura, iluminado por fuego en los cientos de antorchas que te guían en todo momento por estos puentes colgantes, cuevas y grutas. Si adquiriste tu paquete fotográfico, te irán tomando las fotos en el trayecto. El precio te lo vamos a dejar en el siguiente link, aquí abajito, y no olvides suscribirte a nuestro canal si es que te está gustando este video, síguenos. Continuamos con nuestro recorrido y ahora la conductora es nada más y nada menos que mi amorcillo. Este vehículo es automático y se puede manejar con facilidad. Yo voy un poco más despacio, así que voy a dejar que me pasen los demás. Listo, ahora sí continuamos con nuestro trayecto. Únicamente vamos a bajar por esta pronunciada bajada y nos iremos por unas bebidas refrescantes.
Comentarles que es un parque todo incluido donde nos incluye bebidas y cena buffet, chicos. Y también les voy a comentar que las bebidas alcohólicas tienen un costo extra, así es que ya saben cuando vengan a este parque. Comenzamos con un rico tamalito jarocho. Está muy delicioso, se lo recomiendo que lo prueben. Después de un rico tamal. Y ahora sí, a la actividad más desafiante de todas, a las tirolesas más grandes de toda Riviera Maya. Por la noche hay un circuito de tirolesas que consta de 8 torres, así es que vamos a subir a la primera. ¡Vamos, vamos! Comencemos con la primera tirolesa, más difícil, así que vamos con la segunda. ¿Juntos, no? Juntos. Tienen la opción de irse juntos o separados, chicos. Vamos a sentarnos, chicos, así como están. Siéntense y vámonos. Esta actividad no está hecha para cardíacos, para todas aquellas personas que tienen problemas en la columna, en la espalda, embarazadas. Eso es algo que nos limita a estas actividades, chicos, y les pedimos una disculpa por la oscuridad, ya que no nos dejaron grabar con el flash. Pero haremos todo lo posible para mostrarle los detalles de todas las actividades de este lugar. Un dato muy importante que me ha gustado hasta aquí, chicos, es que no tenemos que hacer largas filas para poder disfrutar de las actividades. Al principio sí tenía un poquito de miedo, chicos, porque son las tirolesas más altas de toda la Riviera Maya. Pero ya después de la primera, la segunda, ya la estoy disfrutando a lo máximo. La duración de la actividad de las tirolesas es aproximadamente una hora. Eso contemplando que no hay filas en este horario de Explore Fuego. Y ahora sí, vamos a la torre más alta. Ya es la última, ya es la última. Estamos en la última torre y es tan sorprendente ver que vamos a pasar por el medio de un cuadro de fuego. Esta sí que es una actividad extrema, chicos. Creíamos que era la última, pero con la sorpresa de que vamos a hacer una más y vamos a aterrizar en el agua. Ahora sí, pasamos por el aire, el fuego y el agua. ¡Wow! Listo, chicos, lo logramos. Hicimos el circuito de las 8 tirolesas y aterrizamos en el agua. Al principio tenía un poquito nervios, pero ya después se me quitó. ¿Crudita? Contarles que también el parque cuenta con bebederos para que te hidrates en todo momento. Otra recomendación que les damos, chicos, es traer sus aquashoes. Después de las tirolesas ya nos dio mucho calor, así que vámonos a nadar en estos ríos subterráneos. Hay dos caminos, uno largo y uno corto. ¿Por cuál nos vamos a ir, amor? Vámonos por el lado corto. Sí, el largo corto tiene solo 25 metros. Y también comentarles que está un poquito fría el agua, chicos, pero está muy relajante. Comentarles que es obligatorio que usen chalecos salvavidas, chicos. La profundidad de este río es aproximadamente de 1,80 metros. Y al llegar al final, donde está esta cascada, hay personal que nos auxilia en todo momento para poder lograr pasarlo. ¿Está bien, amor? Todo bien, todo bien. ¿Ahora qué sigue, amor? ¿Qué vamos a hacer? Este parque te conviene si es que en la mañana tienes alguna otra actividad. Por ejemplo, nosotros visitamos Senses, te dejamos el link del video completo aquí abajito. Y aunque no hicimos las balsas ni el acuamatizaje, nos gustó mucho esta experiencia en Explore Fuego. Logramos, chicos, es hora de retirarnos, espero les haya gustado este video. No olviden suscribirse a nuestro canal y nos vemos en nuestra próxima aventura.